la crema, de la crema, de la crema. Les presentamos al número uno, al mejor luchador de la década, al hombre que ha sido 4 veces megacampeón, el matatán del wrestling, con ustedes, el Mesías. Johnny Styles here with RXMuscle.com. The one, the only. If you thought Triple H was huge, this is the man right here. We have a 10-year relationship. The one, the only, El Mesías, Ricky Bandera. Ricky, no puede ser. How are you? How are you? Okay? I'm good. How are you, brother? Just fine. You know, I live here in Mexico almost 9 years, and I'm happy to see you again. I know. What a surprise. Long time to see. I know. It's been almost 9 years since we haven't seen each other in person. And I was talking about, I don't even know where he lives. He lives in Mexico here. But let's turn this into Spanglish now. Ricky, cuéntanos cómo te ha ido aquí en la lucha libre. Pues todo bien, obviamente pues llevo 9 años en la lucha libre y lo que no hice en Puerto Rico lo he hecho aquí en México y ya cuando en México pues ya esté a nivel mundial, latinoamericano, obviamente. Y pues me ha ido súper bien, he ganado la Copa Antonio Peña, he sido el primer extranjero que ha dado un sillazo a todo el mundo y eso es un bastante rating. En realidad, pues, he sido este año 2013 el rey de reyes de la lucha mexicana de Triple A y ha sido 4 veces mega campeón. ¿Qué más te puedo decir? De todo, para todo. Y también he sido el campeón de Fox Sports. El campeón de Fox Sports. Y no tan solo eso, él también ha ido a WWE y TNA. Así que esperen prontito porque este ya mismo sigue para allá. Ricky, sabemos que tuvimos unas lesiones en el hombro, en el bíceps. Ajá. Cuéntame cómo te sientes ahora, cómo te has recuperado, cómo el fisiculturismo ha ayudado en tu vida para todo esto. Pues mira, ha sido para mí la pesa de fisiculturismo ha sido algo que en realidad me ha ayudado mucho porque fortalecer los músculos, si no hubiera sido eso, hubiera estado yo en recuperación, rehabilitación por mucho más tiempo. Le doy gracias a Dios porque en una recuperación de un hombro que se me rompieron los 4 tendones, no son ligamentos, los tendones, que fue algo masivo, pues tuve casi 4 meses y eso era una rehabilitación de 1 año. Y igual que el bíceps, era casi 6 meses y fue más que 3 meses. Y en realidad, pues, le doy gracias a Dios porque he estado en el fisiculturismo y le da la alimentación, el esfuerzo que él ha dado al gimnasio, pues me ha ayudado mucho. ¿Quieres darle las gracias a algún auspiciador que tengas hoy en día? Bueno, sí, tengo que darle las gracias a Alpha Nutrition, que ha sido la persona que me está auspiciando, que si no fuera por ellos, pues, no estuviera aquí en Mr. México y ver a esta persona, que en realidad hace como 9 años que no la veo. De Bayamón, Puerto Rico, al mundo entero, el Mesías, guste. Al que no le guste y es la crema, de la crema, de la crema.